Es un cumpleaños más, es una celebración que se realiza en todo el país en conmemoración al 8 de octubre de 1879, donde hizo su proeza pues un peruano, piurano, Miguel Grau y Seminarios, que aún siendo padre de familia, pues ofrendó su vida por la patria, y sus hazañas pues es una hazaña no solamente nacional, es una hazaña internacional, donde le pueden reconocer como el Caballero de los Mares. ¿Quién mejor que los chilenos pueden dar testimonio de esto, de que tuvimos nosotros un caballero que aún pudo rescatar de las aguas a los náufragos chilenos, los alimentó, los dio abrigo, pero cosa que los chilenos no hicieron con los peruanos, no fueron recíprocos, más bien ellos lo que hicieron es saquear nuestras bibliotecas, incendiar nuestra historia, quemarlo, no hubo una reciprocidad, pero no debemos quizás nosotros devolver como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, sino más bien celebrarlo y buscar la paz y la unidad. A nosotros nos toca el recuerdo de ese gran hombre, y por eso es que el día de hoy a nivel nacional y acá en la provincia de Alto Amazonas estamos conmemorando este aniversario, celebrándole con toda la Fuerza Armada, policial y los estudiantes, que también este desfile tiene algo de didáctico, algo de educativo, donde los alumnos participan y queda en ellos un aprendizaje más. ¿Qué es lo que estamos celebrando? No hemos podido ver que un colegio particular, el Sagrado Corazón, ha venido trayendo algo material didáctico y ha podido demostrarnos qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Una imagen dice más que muchas palabras que nosotros podemos hablar. Por eso nosotros deseamos desde aquí a la Marina de Guerra del Perú un feliz aniversario y que lo pasen muy bonito, ¿no? Y que al Perú le enseñen que debemos recordar al Caballero de los Mares, que es Miguel Grau, y todos los marinos, al Grumete Medina también, que abrió las válvulas, pero no pudo conseguir que Miguel Grau se hundiera, porque fue abordado ya por los chilenos, ¿no? Y ordenaron pues apagar el fuego, tapar las válvulas y llevarle pues hoy día a Huáscar, pues a Chile, ¿no? Que ahí está un patrimonio peruano y a la vez chileno también. Gobernador, también aparte de las autoridades, también se ha visto la presencia de nuestra reina, bellezas actuales de la ciudad. Sí, siempre las reinas tienen esa obligación cultural, moral, ¿no? Folclórico, también en la provincia de acompañarnos con la belleza, representan a la belleza alto amazonense y siempre están en todas las actividades que realizamos. De eso ellos ya se han caracterizado, como todas las reinas también que que antecedieron. Siempre la belleza está presente en la ciudad de Yurimaguas. Muchas gracias, gobernador, por estas palabras. Gracias a Radio Oriente, porque siempre estamos ahí brindando la información, ¿no? Y que llega oportunamente a toda nuestra población, a todos los rincones, ¿no? Y en el país también se llega. Yo lo he escuchado a Radio Oriente en otros lugares más, que me hacía sentir en Yurimaguas, están en otros sitios. Listo.